interesante es, como dice Andrés Oppenheimer, ver cómo nos englobamos, ver cómo vamos avanzando, ver cómo vamos creando. Y yo creo que la institución policial y la Secretaría de Seguridad han entrado en esa etapa, la etapa de la innovación. Y a ratos avanzamos tres pasos, retrocedemos dos, quedamos en uno, pero ahí vamos avanzando. Y eso es lo importante, no detenerse, no parar. No confundirse, ¿verdad? No perder la perspectiva de qué es lo que nuestra institución necesita y qué es lo que nuestro país necesita. Hoy día la institución Secretaría de Seguridad tiene un posicionamiento ya en el ambiente de la opinión pública, en el ambiente legal, en el ambiente político. El secretario de Seguridad tiene un espacio. Igualmente, el director general de la policía pues tiene su espacio también. Al final, el ministro y el director general conforman un solo cuerpo. Yo creo que eso es lo que hemos podido hacer en esta administración: unificar, tener ese vínculo entre el ministro y el director general, en el cual pues somos parte de un equipo de trabajo. No somos divergentes, o sea, como existió en algunas épocas pues en que el director general y el ministro no se hablaban, ¿verdad? Que no se encontraban, no se reunían. Entonces, cuando existen divergencias de ese tipo, pues no hay institución que funcione, ¿verdad? Porque cada quien va jalando por su propio camino, no por el camino unificado que debe existir a través de un plan estratégico como lo tiene ya la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Debemos de sentirnos satisfechos por lo que hemos avanzado, por lo que hemos logrado, civiles y uniformados, ¿verdad? Porque al final todos trabajamos para el mismo patrón, el Estado de Honduras y la población de Honduras. De la fortaleza de esta institución, policía y secretaría, depende pues la fortaleza también del Estado de Honduras, porque creamos institucionalidad.